implementar el decreto 415? Claro, Diana. Desde, bueno, el decreto salió el 7 de marzo, la semana siguiente nos empezamos a reunir y eso fue casi como los acuerdos o de sea, paz. O sea, lo aprobaron. Ya, tenemos... ¡Qué trabajo tan berraco, Diana! Tres escenarios y necesito que me ayudes porque la gente tiene que entender cómo implementar el decreto. A ver, ¿cuáles son los escenarios? Esa es la misión que yo te voy a dejar. En caso de que no exista dicha adscripción, se deberá adelantar la correspondiente modificación a la estructura de los términos de 54 de la ley 489. Dianita, y yo me lo tengo que aprender ya. Tienes que ayudarme a que los CIOs entiendan cómo implementar esto en sus entidades. Y el otro escenario. Haz de cuenta que esto es un instructivo, un coquito que dice paso a paso lo que cada uno tiene que hacer. Bueno, muy fácil para apropiar. Y bueno, el segundo dice, la entidad existe más de una dependencia interna que ejerce funciones relacionadas con las que... Bueno, este como que lo entiendo mejor. Ustedes tienen allá este mismo documento, ¿sí? Bueno, necesito que me ayuden a leer también esto. El tercer punto dice, a ver, Diana, en la entidad no existe una dependencia de TI. Aquellas entidades que no tienen dependencia de TI preguntan tanto, todos los días nos preguntan, ¿qué hacemos? No, pues acá dicen qué hacer. Esto sí es muy complejo, Diana. Bueno, ahí te dejo. ¿Me ayudas con eso? Este es un trabajo de apropiación. No, Martín, lloro uno todo el día. Trabajando para usted, Martín. Bueno, aquí el ingenio de apropiación tiene que hacerme algo. Juan Bautista. Juan Bautista. Juan Bautista, muy, muy, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Buenas tardes, espero que se sienta esa energía. Con una alegría, a ver, un, dos, tres. Que se sienta la gente de ahí. ¿Todos son de TI? Estamos felices. Estamos dichas. ¿Estás de la dicha feliz? Feliz. Wow. ¿Y tú cómo estás? Feliz también. Muy bien. ¿Y tú cómo te encuentras? Feliz también. Sí. Están súper animados hoy. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Juan Bautista. Hago parte de Minty, el grupo CIO. Y estoy acá porque me han comentado, Nayibe, que aquí hay gente que está interesada en conocer una información muy importante, ¿cierto? Más que conocerla, entenderla, aplicarla en las entidades. Y pues como todos los decretos que son hartos, porque la normatividad realmente les encanta a los abogados, nosotros somos ingenieros muchos, técnicos, comunicadores otros. Entonces digamos que necesitamos facilitarles a ellos la comprensión de esos tres escenarios para que ellos se identifiquen, ¿no? Digan, ay, en mi entidad tengo esto, tengo yo aquello. Soy en este. Entonces le dejo ese chicharrón. Ah, me dejas ese chicharrón. Me lo convierte en algo muy lindo para que todos los hijos que bien. Están aquí. Muy alusivo al territorio, chicharrón paisa. Puedan transformar así. Su entidad y ser unos grandes líderes. Entonces le dejo ese pedacito. Gracias, bueno. Muy amable. Un aplauso para Nayibe por ese detalle tan importante, dejarnos a nosotros un chicharrón. Bueno, quiero socializarles la importancia de un decreto que hoy vamos a manejar, que es el decreto 415 del 2016. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? ¿Mucho? ¿Poquito? ¿Por ahí tienen todas las hojitas en la mano? Bueno, ¿cuántas de las personas que están aquí hacen parte de un grupo de TI? Levante la mano. ¿No han tomado tinto? ¿Una ronda de tintos? ¿No? Están animados, ¿cierto? Bueno, yo voy a ver que la persona que está así como dormita la subimos al escenario, viceministro, ¿cierto? ¿Que nos ha aprobado? Sí, ¿no? Bueno, imagínense que tenemos diferentes escenarios hoy porque ahí quiero compartir con ustedes la importancia del GCIO. ¿Sí saben qué es? ¿No les suena? GCIO. Es muy parecido a lo que estamos trabajando, pero desde la parte gubernamental, que tiene unos beneficios muy importantes. ¿Alguno de ustedes ha conocido el decreto 415 del 2016? ¿Sí? Bueno, ¿cómo te llamas? Jorge Bejarano. Jorge, ¿qué nos puedes contar de este decreto? Que lo trabajamos muy duro con Función Pública. Ah, ¿dónde está Función Pública? Muy bien, lo felicitamos. ¿Fue más duro que los acuerdos de la paz o qué? ¿Tire afloje? Bastante, un cruce de correos importante. Ah, bueno, eso es lo importante. ¿Cómo estás?
Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Martín Vega de Castilla Nueva. Este decreto hace un reconocimiento y saca a todos los profesionales de TI, ingenieros de sistemas, técnicos y tecnólogos, allá del último hueco, del último rincón donde estaban reparando cacharros e impresoras para volverlos parte importante del desarrollo y productivo del municipio. ¡Un aplauso! Eso era totalmente cierto. Este decreto potencializa esas personas que son líderes en TI, no más que el ingeniero. Ingeniero de sistema, se me cayó la red. Ingeniero de sistema, no me quema el CD. Ingeniero de sistema, no me sirve el mouse. ¿Cierto? Entonces era la tonería, pintura y toderos. No, dignifica en primera medida la calidad de vida de esas personas líderes de TI. ¿Cómo crees que este decreto nos pueda a nosotros ayudar? Este decreto está permitiendo la institucionalidad TIC dentro de las administraciones. En el caso nuestro, en la alcaldía de Tuluá, es quizás una de las más antiguas del país y hemos encontrado que esto fortalece lo que viene sucediendo en la administración en el sentido en que hay una dependencia que se vuelve el órgano consultivo interno para tomar las decisiones de inversiones, no solamente en tecnología, sino de otras dependencias que tienen que ver con el ordenamiento territorial y la planeación estratégica del municipio. Claro, además ese decreto es el que institucionaliza a los GCIO, que son las funciones que dentro de sus funciones tiene garantizar, potenciar las estrategias de planeación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las diferentes entidades. No simplemente que sea un decreto que quedó ahí en el aire, sino los GCIO van a estar pendientes de hacer esas estrategias, de hacerlas visibles, de potenciarlas. ¿Cómo les parece? ¿Cómo te parece a ti esa estrategia del GCIO? Súper, súper. ¿No? Lo más importante es que sabemos que la potencialidad que tienen las tecnologías de la información y comunicación y al combinarlas con la gestión pública tienen un potencial súper alto y un alcance impactante. El alcance es impactante para mejorar toda la parte de las entidades, todo lo público, dejar a un lado tantas tramitologías, tantos problemas burocráticos, ser más eficientes. Bueno, a mí me gustaría ver acá rostros y a mí siempre que yo hago una introducción de una socialización me llevo a alguien al escenario. ¿Cómo estás? No, a mí no, a mí no, a mí no. ¿No? ¿Estás animada? Ah, bueno, ya dijo que estaba animada, ya. Bueno, por aquí, uno normalmente cuando pasa por el lado de alguien, cuando va a decir todo, voltean para el otro lado, ¿verdad? Obvio, ¿cierto? Ah, oh, se me cayó algo y todos los tres al tiempo. Bueno, ¿cómo estás? ¿El valiente va a tener un qué? ¡Un poncho! ¡Uf! Muy bien. Gracias, señor alcalde. Un fuerte aplauso por ese incentivo. ¡Qué bien! Bueno, ¿a quién podemos subir? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos, Carlos Martínez. Carlos, cuéntame, ¿en dónde trabajas? En el Ministerio de Cultura. Bueno, el Ministerio de Cultura, una entidad nacional muy importante. ¿Ustedes creen que el Ministerio de Cultura necesita una buena eficiencia en las TI? Claro, para poder llegar a todas las regiones del país. Y en el Ministerio de Cultura necesitamos GCIO, gente pila, gente con cariño, con esmero, líderes TI que luchen día a día por cambiar esta mentalidad. Esto es un proceso de transformación. Ya conseguimos el decreto, que fue lo más difícil, ¿cierto? Ahora es que la gente lo asimile, que se comprometa, como lo decía uno de los conferencistas, que se la crean. Carlos, ¿te gustaría contarnos tu experiencia sobre este decreto? No lo conozco. Bueno, aquí lo vamos a conocer. ¿Animamos a Carlos? ¿Sí? Sí, no, pero sí. No, pues... Carlos, Carlos, pero con ganas. Un aplauso para que Carlos venga y nos cuente. Vamos. Mire que hay un poncho. Sí, es un momento, claro que sí. He visto que quieren como impulsar este tema del decreto y de hacerlos sentir importantes en la organización, pero creo que es como una sensibilización que están haciendo ustedes. Pero más que una sensibilización para nosotros, también es una sensibilización para los líderes de las administraciones, en este caso, por ejemplo, los alcaldes, porque, por ejemplo, el gestor TIC del META, yo soy de la alcaldía de Puerto López, estuvo en la alcaldía, habló con el alcalde le dijo sí, pero el proceso va lento. Entonces yo pienso que es más hacer sensibilización a los, pues en el caso nuestro, a los alcaldes, o no sé si en las gobernaciones pase lo mismo.
No, pero tu aporte es muy importante. Esto es un proceso en el que nos conlleva a todos. Esto es un efecto bola de nieve. Tenemos que ir creciendo poco a poco. Ya como en función pública nos convencimos de que se puede hacer, que el decreto es importante, la necesidad de realizarlo, luego implementarlo. Entonces ahí vamos. Ahí vamos poco a poco, como los acuerdos de paz. Poco a poco y ya se están viendo los resultados, ¿no creen? ¿Cierto? Ese compromiso empieza por ustedes, que ustedes también son la voz que nos permiten replicar a todos sus alcaldes, a sus gobernadores, a sus diferentes personas. Bueno, Carlos, pero no se me siente al escenario. Un aplauso para Carlos, para motivarlo, por favor. Bueno. Es una melodía como para incentivarlos, ¿no? ¿Cómo te sientes, Carlos? Nervioso. ¿No? Pues un poco nervioso porque pues no me siento tan bien. No soy bueno para hablar en público. Bueno, al igual acá que los compañeros, esto no importa. Lo importante es que diste el primer paso, como con el decreto. Entramos, se dio el primer paso y ahí para adelante a luchar. Una batalla quijotesca, que lo digan por acá. Largo, como decía Nayibe y decía Dianita, nos dimos la pelea, nos dimos la batalla. Como decía Facundo Cabral, las grandes cosas se dan a partir de grandes luchas. Bueno, te cuento, el decreto 415 del 2016 es el que institucionaliza la figura del GCIO en las entidades, en los departamentos de TI. Entonces, ¿por qué crees que sea importante tener una dependencia de TI en nuestra entidad? ¿Por qué crees? Porque funciona, porque gusta, no sé. Bueno, tú dices que vienes del Ministerio de Cultura. Y para el Ministerio de Cultura, las TI son muy importantes, todas las tecnologías de la información. Colombia es un país que día a día crece y necesitamos estar presente informático con la información en todos lados. Por eso, aquí todos le dieron la hojita, el documento, levanten el documento, lo tienen por ahí. Bueno, vamos a conocer tres diferentes escenarios donde tú creas o ustedes crean que se pueden encontrar y luego los vamos a definir. ¿Le parece? Entonces, DJ, primer escenario. Muchas gracias, DJ. Así se sensibiliza mejor, ¿no creen? Ya por lo menos se despertaron. Uy, ¿qué pasó? ¿Ya salió el vuelo? No salió el vuelo. Bueno, en el primer escenario encontramos que la entidad cuenta con una dependencia encargada de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto quiere decir que en este caso la dependencia deberá estar adscrita al despacho del representante legal y a su vez el director o jefe de oficina deberá ser parte del comité directivo de la respectiva entidad. ¿Empieza a sonar por ahí? ¿Sí? Bueno, ¿se empiezan a sentir identificados? ¿Sí? ¿Difícil? No, la idea es cómo empezar a asimilarlo. Bueno, en caso de que dicha adscripción se debiera adelantar a la correspondiente modificación de la estructura de los términos del acuerdo del artículo 54 de la ley 489 de 1998, es donde van a ajustar los roles, la parte de funciones y todo. ¿Por ahí vamos? ¿Por ahí vamos? ¿Me copian ahí? ¿Sí? Bueno, veamos qué sucede en un segundo escenario. Como música para pensar y relajar un poquitito. Muy bien, DJ. ¿Quién me ayuda a leer por acá el segundo escenario? Un voluntario inocente. En la entidad existe más de una dependencia interna que ejerce funciones relacionadas con las tecnologías de la información y las comunicaciones. En este caso, deberá hacerse una evaluación tendiente a mejorar el posicionamiento estratégico de las TIC en la entidad, analizando la conveniencia de reorganizar los roles y competencias de las dependencias, ya sea generando una sola o manteniendo responsabilidades distribuidas, siempre y cuando se cuente con un esquema de gobierno de TI que garantice la articulación de las áreas. Bien, un aplauso para el compañero, participó, chévere, está dinámico, está despierto, dice ahorita merezco el refrigerio y el poncho, ¿no? Bueno, ¿se sintieron identificados con la segunda dependencia? Carlos, ¿más o menos? Bueno,
Vamos a ver por acá, ¿quién me ayuda con la tercera dependencia? Por acá, una voz tierna y amable. En la entidad no existe una dependencia de TI. Las entidades que no tengan capacidad de crear la dependencia de TI deberán garantizar que el proceso se cumpla con base en los objetivos de fortalecimiento institucional por parte de un funcionario que pueda ser de nivel directivo, asesor o profesional, vía modificación del manual de funciones, artículo 2.2.2.6.1 del decreto 1083 de 2015. Muy bien. ¿En cuál? Venga, venga, bajémonos acá un poquito, porque esto estamos hablando entre líderes de TI. ¿Hay confianza? ¿Sí hay confianza aquí entre líderes de TI? ¿Seguro? Mira, ella te está sonriendo, entonces aprovecha la confianza, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces cuéntanos, por favor, Carlos. ¿Con cuál te sentiste identificado? Con el uno. O sea, el primer escenario hace parte de la entidad donde trabajo. Una dependencia sirve, o sea, tiene las TIC como ahí, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que no conocemos al representante legal, o sea, la ministra, no sabemos quién es. Bueno, yo te voy a contar un secreto. Tú que trabajas en el Ministerio de Cultura, es una ministra, ¿cierto? ¿Cómo se llama la ministra de Cultura? Mariana. Mariana Garcés. Tú, como líder TI, como muchos de los que están acá, esta es una gran oportunidad para que te des a conocer. ¿Por qué? Porque te cuento. El ministro del MINTIC, el doctor David Luna, va a referenciar una carta socializando el decreto a cada una de las entidades. ¿Con qué fin? Con decirle a las personas líderes o cabezas de grupo, pilas, ustedes tienen que implementar este decreto, ustedes tienen que tener un GCIO ahí, tienen que tenerlo porque es importantísimo para el funcionamiento de la entidad. Pero, o sea, yo como, o sea, mi profesión es ingeniero de sistemas, ¿sí? Y, o sea, ¿yo podría ser un G.I. Joe? No, es un G.I. Joe. ¿Es un qué? No es un G.I. Joe, ¿es un qué? G.C.I.O. Sigue con el estilo G.C.I.O. G.C.I.O. Muy bien, no es G.I. Joe, un G.C.I.O. Bien, y digamos, yo quisiera que usted me dijera cuáles son, cómo serían las denominaciones de los cargos. ¿Qué cargos hay? O sea, ¿yo cómo puedo opcionar a tener un cargo? Bueno, normalmente el decreto está estable. Los escenarios están... O sea, ¿usted quiere un cargo directivo de una? Si no, pues ganar harto billete, pues yo quiero los billetes. Pues yo considero que aquí hay personas que ganan mucho billete. ¿Sí? Por ejemplo, mire este rostro de un hombre pudiente. Un hombre adinerado. ¿Sí? Entonces, dice uno adinerado y ella lo mira. Hola, ¿cómo estás? Entonces... los cargos, Carlos, dependen de varios factores. Uno, para tú llegar a ser, por ejemplo, un GCIO, para estar relacionado en la parte directiva o en la parte de asesores, uno, tienes que mirar la estructura, hay que mirar la estructura de la entidad, la parte presupuestal, el tamaño, la complejidad del cargo, ¿sí? O sea, son varios factores importantes. Pero si tú eres un líder TI, puedes tener la gran oportunidad de ascender, de subir. ¿Tú te imaginas? No, en serio, no te estoy mamando gallo, es en serio. O sea, ¿quiénes aquí son líderes TI? Levante la mano. Poquitos. ¿Pero con ambiciones? ¿Sí? ¿Los líderes TI tienen ambiciones? Imagínense, un líder TI va a tener voz y voto en una junta directiva. ¿En serio? Va a tener la oportunidad de capacitarse a niveles académicos de especialización, posgrado, maestría, doctorado. Sí, claro, porque tú estás en el cuento del GCIO y te puedes ir por ese camino. ¿Yo podría ser un GI Joe? No, GI Joe no. ¿GCI? No. ¿GCI? ¿No les dieron tinta? Con fuerza. 1, 2, 3. ¿GCI? Más o menos. A nivel nacional. Claro, a nivel nacional podrás viajar, podrás capacitarse, podrás estar en diferentes mesas o juntas directivas, podrás incluso algún día a llegar a ser viceministro. ¿De qué? Pues del MINTIC. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Quién no sueña siendo ministro del MINTIC? ¿Quién no? ¿Tú te imaginas siendo ministro? Obvio. Y lo haces por el cariño, no por el sueldo. No, por el amor a este país.
¡Ay, un aplauso! No, yo le voy a regalar el poncho este. ¿Me regalan el poncho, por favor? ¿Dónde está el poncho? ¿Y es de él? Eso es publicidad política pagada, ¿no? Bueno, ¿cómo te sientes? ¿No quieres comprometerte a hacer un GCIO? Es que me imagino así el eslogan en la oficina y en el cubículo de mi cultura. Carlos Martínez, el nuevo viceministro GCIO. No, no, no. GCIO. O sea, pero ¿a ti te gustaría hacer un GCIO? Sí. ¿Quién le gustaría aquí convertirse en un GCIO? No, no, pero levanten la mano. Quiero ver que hay un compromiso de decir, sí, yo puedo potenciar mis cualidades como profesional. Sí, ya te vi, Carlos. Muy bien. Esa es la idea de hoy. ¿Quieren comprometerse con nosotros a convertirse en GCIO y luchar por sus entidades, por un mejor país, por el público, por los ciudadanos? ¿No? ¿Sí? No, 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 pero no los escucho. Estamos todos aquí. Esto es un paso incluso para construir la paz. ¿Cierto? Espera que por aquí me están levantando la manito. Ya voy por allá un momento. Cuéntame. ¿Tú quieres convertirse en una GCIO? ¡Sí! No, pero que digas ¡sí! 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 ¿No desayunaste? No, casi no. No, bueno, es que yo quería compartir mi experiencia con el tema del decreto 415 desde nuestra entidad. Dale, dale, pero ven para acá, ven para acá. Venga, llamémosla que vaya al escenario, por favor. Un aplauso para esta compañera. Vamos. Sí, eso, la idea es que todos compartan sus experiencias porque esto sirve de retroalimentación. Mira, Carlos empezó con un poco de timidez y ya lo vemos comprometido. Él ya se ve en su puesto de ministro. El ministro Quintero lo va a descabezar. Sí. En buen sentido de la figura de la palabra. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Isabel. Isabel, bienvenida. Cuéntanos tu experiencia. Hola, Isabel. Hola. Ministra, viceministra. Okay. Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo vengo de la Alcaldía Municipal de Yopal. Y casualmente, pues, me gusta como esta parte y esta sesión, porque básicamente desde la alcaldía nosotros hemos venido trabajando el decreto 415-2016. Hace poco estuve presentando mi trabajo de grado de una especialización y lo presenté en eso, en esa parte. Entonces, la quiero de pronto compartir un poco. Claro que la especialización no me la pagó en mi TIC. Pero vamos para ahí, vamos para ahí. Bueno, en ese momento la dirección de TIC tiene una, la alcaldía de Yopal tiene una dirección de TIC. Básicamente, pues depende de una secretaría dentro, digamos, de la estructura organizacional de nuestra entidad. Digamos que todas las secretarías de apoyo, las secretarías misionales, la secretaría general es una secretaría de apoyo. De esa secretaría se derivan más o menos 4 áreas, entre ellas pues está la dirección. ¿Qué pude ver de, digamos, del estado actual de la administración en cuanto al decreto 415? Y es que básicamente el estar dependiendo de una secretaría como tal no nos permitía, por ejemplo, manejar un presupuesto propio. No teníamos, por ejemplo, la, digamos, de poder decirle a la administración o a la alta gerencia, sí hacemos parte de una junta directiva, porque los directores van, pero digamos que ese voto no era como tan representativo, porque por encima de él iba a estar pues, el secretario general, y que es, digamos, lo que pasa en muchas entidades. Complicado, ¿sí o no? Difícil. Básicamente… No, sé que a veces… difícil saber llevar esa parte burocrática, pero no se altere, no se altere. Es que me da mal genio porque realmente uno como se esfuerza en entidad y estos decretos son buenos, o sea, nos animan a, ¿cómo decirlo? ¿Cuál sería la palabra? Los incentivos. ¡Sí! Exacto. Continúa, ya. No, no, GCIO, sí. Siempre perdí inglés. Empoderamiento, muy bien. Empoderamiento. ¿Qué es empoderamiento? Entonces, básicamente, mi idea surgió de esa parte, de mirar esa problemática, de saber que nosotros teníamos de pronto muchos proyectos, muchas ideas desde la dirección, que somos varios profesionales a cargo y, bueno, estamos también como por niveles directivos.
y que todas esas cosas que queríamos hacer pues se nos estaban quedando ahí porque pues digamos que la alta dirección en la alcaldía municipal y en otras alcaldías, que no diré, no tienen esa visión estratégica y esa visión TIC de que obviamente todo el tema de la tecnología nos puede apoyar, nos puede fortalecer, nos puede permitir generar un gobierno más eficiente. Entonces, la propuesta que yo estoy pasando en ese momento a la Alcaldía Municipal de Yopal y vamos a empezar a trabajar duro, parte de eso, pues mi presencia acá, es independizar la dirección de TIC y crearla, o sea, sacarla dentro de esa estructura y crear la Secretaría TIC, la Secretaría de TIC. Con eso cuenta primero con un presupuesto propio para poder empezar a realizar sus proyectos, empezar digamos que a tener mayor contacto con la junta directiva, con el alcalde, que dependa de esa parte, que ya no sea un proceso de apoyo, sino que sea un proceso estratégico, que básicamente mueva toda la estructura organizacional, que todo el personal, digamos, adscrito, porque básicamente también ese es el problema de las entidades cuando dicen, bueno, no vamos a hacer eso porque nos vas a empezar a crear gastos, el presupuesto se nos va a elevar. Entonces, escoger a todos esos profesionales adscritos a la planta, tanto en provisionalidad como en carrera administrativa, que hagan parte de carreras TIC, empezar a colocarlos en esa nueva secretaría, empezar a hacer, digamos, traslados o reubicaciones de cargos y empezar a fortalecer esa planta de esa secretaría, esa es una de las propuestas. Adicionalmente, cuando se empezó a trabajar, tuvimos una ventaja y es que se estaba creando el plan municipal de desarrollo. Básicamente, ¿quién lo hizo? Entonces, nos colaboró en generar un proyecto aparte de la Secretaría General, siempre creaban un proyecto en conjunto. Esta vez logramos crear un proyecto aparte, tenemos cuatro retos, está dentro del cuarto reto con un subprograma que se llama Yopal Online y en ese programa podemos crear 8 metas. Dentro de esas 8 metas, ya entonces lo que hacemos nosotros es tratar de, una vez pasemos esta idea al Consejo, porque pues obviamente hay que cambiar toda la estructura administrativa y organizacional. Entonces, una vez ya tengamos nuestra secretaría como tal, ya empezamos a trabajar en nuestras metas y a generar pues más espacios, ya empezar a hacer más gestión ante todas las entidades, FONADE, MINTIC, INNOVA, IMPULSA, demás. ¿Sabes que esa es una de las funciones que tiene la DCIO? Esa gestión, estar en la parte gubernamental, con las entidades, en territorio, en la parte nacional, haciendo gestión, alianzas integralmente. No, no, tranquilo. Y bueno, pues básicamente es lo que estoy proponiendo y quería pues compartirlos porque en algún momento cuando yo empecé a trabajar en este proyecto, escribí al MINTIC solicitando información sobre cuántas secretarías TIC había, por ejemplo, a nivel nacional, cuántas direcciones, cuántas, digamos, otro tipo de estructuras o dependencias. La verdad, esta información pues no me fue suministrada. Recibí también, o digamos que por investigación empecé a revisar secretarías TIC a nivel nacional y encontré unas muy fuertes que me gustaría resaltarlas, no sé si de pronto tengamos representantes acá, que es la Secretaría TIC de Cundinamarca. ¿Cundinamarca? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está? ¿Está el break? La Secretaría TIC del Atlántico. No. Les cuento que es una secretaría muy buena. El ingeniero que está a cargo, el secretario TIC, ha realizado muchísimas cosas, ha hecho, por ejemplo, muchos avances, han hecho incluso aplicativos como para tratar de ayudar a la parte rural y a la parte urbana, que eso es lo que también queremos en Yopal. En Yopal tenemos 97 veredas y pues básicamente nosotros no tenemos conectividad ni nada y los desplazamientos siempre son largos, son más o menos de 1 a 2 horas. Hasta pues Yopal como tal, como municipio, y la idea pues es, como se dice en todos estos eventos y en todo lo que hacemos de TIC, es reducir esas brechas entre la parte pues urbana, la parte rural, y mirar pues cómo empezamos a llegar a todas esas partes, generar interoperabilidad, generar espacios más cercanos al ciudadano, que es lo que trata pues el decreto 415, algo muy importante y que me parece que deberíamos hacerle fuerza también es al tema de ciencia, tecnología e innovación, hablar de innovación dentro de nuestras entidades, saber que podemos hacer alianzas con el sector privado, el sector público, pues de toda la parte civil, la sociedad civil.
las entidades, de las, los institutos de educativos. Entonces es como lo que estoy proponiendo y pues que quise compartirles esta tarde. Muy bueno. Eso, esta experiencia que nos cuenta nuestra compañera de Yopal, Elizabeth, es muy enriquecedora, sobre todo porque puede reflejar el esfuerzo que se está haciendo desde las entidades territoriales y nacionales para poder romper esas brechas. No es un trabajo fácil. Lo que hemos conseguido hasta hoy en diferentes áreas ha sido la lucha de muchas personas por muchos años y todos son testigos. Y seguiremos construyendo país y seguiremos trabajando mejor. ¿Sí? ¿Tú te quieres comprometer a ser parte de estos nuevos equipos de GCIO? Carlos, ¿también? ¿El poncho para ella? Ah, bueno, entonces tienen la oportunidad. Yeah. Muy bien. ¿Tú lo hiciste por el poncho o porque querías desahogarte? No, yo quería compartirles. No desahogarme. Es una experiencia muy importante. Yo creo que todos los que están acá. Bueno, sesión de moda. Muy bien. Uy. Muy bien. Eso es estratégico, ¿no? Eso es parte del GCO. Ser estratégico, sabía que en ese momento viene la foto y todo. Muy bien. Bueno, yo quiero que todos los que estamos acá nos comprometamos con ser parte de este nuevo equipo de GCIO. Quiero que nos coloquemos de pie. Un momentico, por favor. Quiero que se coloquen todos de pie. Desde el Vintic tenemos algo muy importante para cada uno de ustedes. Espérenme, suba acá para que me miren. Porque este compromiso lo hacemos siempre. Nos vamos a hacer una mano en el corazón. Así, un corazoncito. A ver. Por aquí, por allá, y vamos a repetir después de mí. En el Vintic, lo hacemos posible. En el Vintic, lo hacemos de corazón. Mil gracias a ustedes, futuro GCO. Gracias. Música.